Al margen de la publicidad, en UTECA también pensamos que hace falta avanzar sustancialmente en otros muchos aspectos de nuestra industria. Sobre todo resulta prioritario definir un modelo eficiente y realista de las televisiones públicas. A nuestro juicio, el modelo de televisión pública debería mantener su vocación por audiencias significativas y por apoyar a la industria española. Es justo que así sea, aunque en justa correspondencia las instituciones públicas no debieran entrar en determinados contenidos que tienen una clara orientación comercial y que compiten, entiendo que inútilmente, con las televisiones privadas. Sentadas esas premisas, quiero subrayar que las televisiones privadas queremos seguir colaborando con el gobierno y con las televisiones públicas, tanto para avanzar hacia ese modelo consensuado de industria audiovisual como para adaptarlo al marco normativo europeo y a sus hipotéticas novedades, si las hubiere. Si sabemos a dónde queremos dirigirnos, será más fácil acompasar entre todos el paso a las exigencias europeas y llegar a buen puerto en tiempo y forma. Hay otros muchos aspectos donde podríamos y deberíamos seguir avanzando. La propiedad intelectual es una de esas cuestiones decisivas. Esperamos que los auténticos titulares de los derechos tengamos en esa cuestión el protagonismo que legítimamente nos corresponde, por encima de los privilegios que han venido disfrutando hasta ahora las sociedades de gestión. Y no quisiera extenderme más. Me corresponde nuevamente agradecer la amabilidad y la atención y el trato recibido por la vicepresidenta del Gobierno, darle la bienvenida más afectuosa y ofrecerle nuestra mejor disposición para la colaboración y el diálogo. Doña Soraya Sáenz de Santa María, bienvenida, cuenta con nuestro más sincero aprecio y respeto, y suya es la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer las palabras de Antonio Fernández Galiano que me ha dedicado esta mañana. Y quizá empezaré con una broma, si me permiten, a estas horas de la mañana. Si en este menos de un año, 11 meses, en el gobierno, como decía el presidente, convertido en algo, como decía, cotidiano, no es ni más ni menos que por culpa de las televisiones que le hacen a uno aparecer sin que la gente lo quiera diariamente en su casa, y entonces creo que somos por tanto corresponsables de esa familiaridad de estos 11 meses que el presidente me otorga. Resulta un privilegio para mí tener la oportunidad de inaugurar la jornada anual de UTECA 2012, que tras casi una década se ha convertido en una cita imprescindible para todo el sector audiovisual. Por esta razón, yo quiero dar las gracias a la asociación por su invitación a participar en la puesta en marcha de esta jornada para la reflexión y para el intercambio, y que representa, como se ha destacado aquí, una prueba patente de la colaboración y del diálogo existente entre el sector audiovisual y la administración. La presentación del informe anual de la televisión en España es el punto de encuentro obligado de todos aquellos que forman parte, de un sector tan activo y dinámico en que el cambio es la norma habitual, es vuestro hábitat diario. Por eso, el conocido como libro verde de la televisión es una herramienta imprescindible para conocer la situación del sector y la forma en que debe abordarse. En este ámbito, conocer muy bien la situación en la que nos encontramos es el primer paso ineludible para alcanzar las metas y los resultados a los que queremos dirigirnos. Esta es la forma en la que, a nuestro juicio, deben abordarse los problemas, tanto a nivel del sector audiovisual como en el conjunto de la situación económica que en este momento vive España. Estamos, sin tratar de caer en ningún tópico, y como decía Antonio Fernández Galiano, en un momento de grandes dificultades que debemos superar como un reto histórico que nos afecta a todos en diferentes medidas, en distintos niveles de responsabilidad, pero siempre con un objetivo común, que es convertir las dificultades en un resorte para el cambio. Estas jornadas se titulan
la televisión y la industria audiovisual, porque los que estáis aquí sentados y participáis en esta industria sois televisiones o sector de producción audiovisual, pero también empresas, también industria. Y por tanto la situación económica del país es una, digamos, pauta de carácter general que nos afecta a todos, sin perjuicio de las particularidades del sector. Por eso yo voy a tratar de ordenar mi intervención en dos partes. Cómo afrontar con carácter general para toda la industria española el momento de crisis que vivimos y cómo podemos puntualmente en el sector del audiovisual además trabajar para que este momento tan cambiante en la producción audiovisual, en el mercado audiovisual, sea además el detonante para salir fortalecidos de esta crisis. Creo que la forma más patente de poder superar cualquier situación difícil en un país como el nuestro es hacer pesar siempre más nuestras fortalezas que nuestras debilidades. España es un país con un gran potencial, con muchas fortalezas, con mucha capacidad de superación y para salir adelante, como ahora ha demostrado en otros momentos históricos. Y yo solo quiero poner dos encima de la mesa. Uno de corte más político, pero también económico, que fue la transición, y otro de corte económico y europeo, como fue el cumplimiento de los objetivos de Maastricht que nos permitió entrar en el euro. En esos dos momentos, con dificultades algunas parecidas a las que vivimos en el momento actual, la sociedad española ha demostrado tener capacidad para poder volver a colocarse en un momento de bonanza, en un momento de bienestar. ¿Cuáles son las fortalezas de España como país? En primer lugar, no podemos olvidar que somos el cuarto país de la zona euro y un mercado importante para todos. En segundo lugar, tampoco podemos olvidar que somos el décimo país mundial en infraestructuras y que tenemos una de las mejores redes de transporte de toda la Unión Europea. Tenemos además un potencial inversor que no podemos olvidar. Somos el décimo inversor mundial en el exterior. Esa inversión mundial representa en stock la mitad de nuestro Producto Interior Bruto. Pero además somos un potencial exportador en crecimiento. Y lo es, y lo debe ser aún más, la producción audiovisual. Esto se pone de manifiesto en cifras y en datos que yo voy a trasladar con absoluta objetividad, como es la reducción de nuestro déficit comercial en los últimos meses, un 23,3% en el mes de agosto. Tenemos además empresas muy potentes en muchos sectores muy punteros, de innovación tecnológica, de infraestructuras, financieras, de seguros, en mucha industria. También la industria audiovisual española está llamada a colocarse en un ámbito exportador esencial. Pero para ello tenemos que afrontar, sin prisa pero sin pausa, una serie de cambios estructurales que necesita el país. Algunos en el ámbito europeo y otros y muchos en el ámbito español. Esta crisis no se parece a ninguna otra, entre otras cuestiones porque el Estado, el gobierno de la nación, no tiene los resortes de política económica y monetaria que tuvimos en nuestra época. Pero no por ello tenemos que dejar de trabajar en el ámbito de la Unión Europea por aquellos cambios que nos permitan volver a recuperar credibilidad y confianza. La reciente crisis de deuda soberana y las deudas que afectaban y que afectan a la reversibilidad del euro hacen que los países que nos encontramos en peor situación suframos de una manera mucho más grave esa crisis de confianza. Por tanto, tendremos que trabajar en el ámbito de la Unión Europea para hacer más fuerte el euro con más Europa. Indudablemente la Unión Europea tiene fallos, fallos de construcción, pero eso no se soluciona dando marcha atrás, sino simplemente mejorando lo posible con los métodos y con los tiempos que acostumbran y que se acostumbran en la Unión Europea para fortalecer esos vínculos. Estoy hablando de hacer más firme y más fuerte la Unión Bancaria, la Unión Fiscal, la Unión Financiera, la integración política, porque al fin y al cabo nuestro trabajo en la Unión Europea es un trabajo también de liderazgo común. Pero junto a esas reformas en el ámbito europeo es necesario trabajar por reformas en el ámbito español, superando los acuciantes problemas que afectan y que se trasladan también al sector audiovisual. En primer lugar, una consolidación fiscal que es imprescindible a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local. En segundo lugar, llevando a cabo de una vez por todas la reestructuración del sistema financiero. Un camino que ya hemos emprendido y que se está traduciendo en una mayor solvencia de todas nuestras entidades. Por dar simplemente una cifra,
En los últimos meses, la cobertura media de la exposición inmobiliaria ha pasado del 18 al 45%. Se empiezan a corregir a niveles similares en los Estados Unidos o el Reino Unido los precios de nuestro sector inmobiliario y por primera vez la deuda de las familias es inferior a la deuda que tenían cuando se inició esa crisis en el año 2000. Pero con todas esas reformas de corrección fiscal y reformas del sistema financiero, son imprescindibles reformas de competitividad. La reforma laboral, que empieza a manifestar algunos elementos que nos permiten pensar en que nuestro mercado está ganando en flexibilidad, como por ejemplo los 66.000 nuevos contratos para emprendedores. La reforma de las administraciones públicas, en muchos ámbitos, la eliminación de duplicidades, la eliminación de organismos y entidades que duplican los costes pero no mejoran los servicios públicos a los ciudadanos y, muy fundamentalmente, la simplificación regulatoria. El trabajo por una unidad de mercado en todo el territorio nacional que permita a las empresas ser más competitivas. En un ámbito en que tenemos que trabajar, y también aquí las televisiones tienen mucho que decir, por fortalecer la educación y la formación. Pero es ineludible, y ya voy haciendo el tránsito hacia el sector audiovisual, trabajar por una mayor liberalización en todos los sectores. En el sector del transporte, en el sector de los servicios profesionales, en el sector de los establecimientos comerciales, pero también en el sector audiovisual, del que es claro ejemplo las medidas que hemos adoptado para la flexibilización de los modos de gestión de las televisiones autonómicas. Este es uno de los elementos que quería poner encima de la mesa como una de las muestras o como uno de los trabajos en los que el gobierno ha buscado solventar dos problemas con una misma medida. En primer lugar, la necesidad de permitir a las autonomías acometer medidas que permitieran recortar su déficit público, por otro lado, aprovechar para abrir la gestión de las televisiones privadas, siempre mucho más eficiente, los servicios de televisión que no tenían por qué estar gestionados en manos públicas. Se trata, por tanto, de una mejora en la eficiencia de la prestación de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos con el consiguiente ahorro y consolidación presupuestaria. Esta ley está teniendo ya algunos efectos, algunos de sus primeros efectos. Algunas comunidades autónomas ya han anunciado la externalización de parte de los servicios de sus televisiones públicas haciendo uso de los instrumentos previstos en la ley. Esto es uno de los ejemplos o una de las medidas de liberalización que deben adoptarse, pero no es la única. Debemos apoyar la iniciativa empresarial en todo el país y creemos que el sector audiovisual es fundamental por el servicio que realiza y por la dimensión que alcanza. Según los datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hay casi 1.500 empresas englobadas en el sector empresarial, que emplean a cerca de más de 23.000 personas y que alcanzan una cifra de negocio que representa el 4% del Producto Interior Bruto. Pero más allá de las cifras, que son importantes, la industria audiovisual es un sector estratégico clave para el desarrollo económico, social y cultural del país. No me cabe ninguna duda de la capacidad que el sector audiovisual tiene para generar marca España. De hecho, el mercado televisivo español ya está compitiendo en condiciones de igualdad con productos audiovisuales líderes como los estadounidenses. Pero tampoco somos ajenos, sin embargo, a que son muchos y son graves los problemas por los que atraviesan todos los actores que operan en este ámbito. No debemos ver en ellos motivos para el desaliento, sino razones para el cambio. Las circunstancias de la crisis y sus efectos sobre la actividad económica y el consumo, como decía hace un momento Fernando Galeno, se han reflejado en el sector de la televisión de forma particular en el retroceso de la actividad publicitaria. Una importante caída en los ingresos de publicidad para el conjunto de las televisiones y de la inversión real en este ámbito. La evolución de los datos no permite ver una mejoría inmediata, pero sin embargo, el sector audiovisual se encuentra inmerso en un proceso de transformación complejo del que debe salir fortalecido. Un proceso de transformación motivado por una serie de factores que están cambiando el modelo tradicional de la televisión. Fragmentación de audiencias como consecuencia de la pluralidad de canales tras la implantación de la TDT. Cambios en los hábitos de consumo de la televisión, motivados en gran medida por la migración de la audiencia más joven a Internet. Movimientos en el sector como consecuencia de operaciones de concentración y, sobre todo,
la aparición de formas alternativas de acceso a los contenidos audiovisuales gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y soportes digitales basados en la banda ancha fija y móvil. En este entorno cambiante, los principales actores del sector audiovisual están trabajando para diseñar nuevas estrategias para poder aprovechar las múltiples oportunidades de negocio que se presentan, basadas en la convergencia entre la televisión e Internet de las que estamos siendo testigos. La televisión del futuro estará vinculada a la integración de todas las plataformas existentes, permitiendo al usuario acceder a todos los contenidos sin necesidad de cambiar de dispositivo. Por tanto, los desafíos derivados de las transformaciones tecnológicas definen nuevos escenarios y exigen nuevos planteamientos, tanto para las televisiones como para la industria del sector audiovisual en general. También en este sector, los nuevos formatos deben ser interpretados como nuevas oportunidades que serán claves para preparar un futuro inmediato que estará marcado por cambios de profundo calado en los procesos de comunicación y en sus modelos de negocio. En estos modelos de negocio, el potencial idiomático debe necesariamente considerarse como una palanca de crecimiento económico y cultural clave. En este sentido, debemos poner en el centro la importancia de generar contenidos propios en español para acceder a una audiencia no nacional, sino mundial. La capilaridad abierta por las nuevas formas de relacionarse en red de los ciudadanos de todo el mundo hacen de nuestro idioma una herramienta estratégica de expansión. Las comunidades de usuarios configuradas en Internet convierten a lenguas como el español en ondas de propagación. Estas ondas son propias de una economía global con clientes potenciales que no entienden de fronteras geográficas en la era digital en la que nos movemos. El idioma español es un activo estratégico a seguir poniendo en valor como motor económico en una industria cada vez más polarizada hacia los contenidos digitales. Por esta razón, creo que es clave, hoy más que nunca, llevar a cabo un profundo análisis como el que será en estas jornadas. Un análisis que responda al interrogante de cómo hacer más empresa uniendo esfuerzos para ser más fuertes cada día en un contexto altamente competitivo. Para conservar en un momento de transformación las fortalezas que nos distinguen y convertirlas en ventajas competitivas. Para cambiar lo que no funciona sin renunciar a lo que aspiramos. En este sentido, la adaptación es la clave del éxito y por tanto me gustaría hacer una breve mención sobre una de las transformaciones tecnológicas más importantes que afecta en estos momentos al sector audiovisual, que es el dividendo digital. Bajo estas evocadoras palabras se esconde un complejísimo proceso en el que hay muchas partes afectadas, operadores de televisión, operadores de telecomunicaciones en general, operadores de red, industria audiovisual, instaladores y, por supuesto, ciudadanos y televisiones en general. Durante la pasada legislatura se diseñó y aprobó un plan para liberar el dividendo digital realmente ambicioso, tanto desde un punto de vista técnico como económico. Un plan que suponía un coste de 800 millones de euros, pero que paradójicamente fue aprobado sin la correspondiente dotación presupuestaria. De hecho, los derivados de las subastas de frecuencias a los operadores de telecomunicaciones se destinaron a cubrir el déficit sin que se reservara cantidad alguna para atender al plan aprobado. Ahora hay que ejecutar. Ante esta situación y con el fin de reducir el impacto de la liberalización del dividendo de los usuarios y garantizar una mayor eficiencia tanto desde el punto de vista técnico como económico, en agosto de este año el Gobierno aprobó un nuevo plan de impulso a la televisión digital y a la innovación tecnológica. Y quiero reconocer aquí que este plan se pudo aprobar gracias al diálogo constante y a la colaboración de UTECA. Gracias a un esfuerzo y un sacrificio que fue compartido entre Gobierno y UTECA para poder poner en marcha con el menor coste posible y el menor esfuerzo a los ciudadanos un plan que estamos llamados a implementar. Actualmente el Gobierno está centrado en la tramitación del Real Decreto en el que se instrumentalizará ese plan, que es un proceso de gran complejidad, motivo por el cual esta norma ha generado, espero que ya en el pasado, que se quede en el pasado, alguna que otra polémica. Ahora bien, somos conscientes de la necesidad de contar y queremos trabajar para ello, y vamos a trabajar para ello el apoyo y el acuerdo de todos los afectados en el proceso de liberalización del dividendo digital. Por lo que el proyecto de Real Decreto ha sido sometido a la audiencia del sector con el fin de que todos los interesados puedan observar lo que consideren conveniente enriqueciendo de este modo el texto.
Me gustaría, por tanto, aprovechar este foro para agradecer públicamente de nuevo el esfuerzo que está haciendo UTECA y los demás actores implicados en este proceso de dividendo digital para lograr culminarlo con éxito. Con un objetivo claro, contribuir a la innovación tecnológica y a la puesta a disposición de los ciudadanos, de las empresas, de los servicios de la tecnología más avanzada y competitiva, haciendo de España un país libre. Y al hilo de este liderazgo, no quiero terminar sin hacer referencia a otro de los temas que estoy segura que será motivo de reflexión en estas jornadas. Me refiero a la financiación del cine y a la participación de las televisiones en la misma, destinando el 5% de sus ingresos brutos anuales a producciones audiovisuales. El modelo actual, que ha sido puesto en tela de juicio por UTECA, data del año 99. Desde el Gobierno somos conscientes que después de 10 años de vigencia es necesaria una revisión. Por eso se ha creado una comisión mixta de trabajo para elaborar un nuevo modelo de la cinematografía y del audiovisual viable y que perdure en el tiempo. Una comisión bajo el liderazgo de la Secretaría de Estado de Cultura, aquí el secretario de Estado, en la que participarán también diferentes departamentos ministeriales, así como representantes de todos los sectores. Las contribuciones de las televisiones se van a mantener, aunque se llevarán a cabo las modificaciones necesarias a la vista de la experiencia acumulada a lo largo de los años y de la evolución del sector audiovisual español. Porque no todo es negativo. Precisamente gracias a esta contribución determinante de la televisión a la industria del cine, se han llevado a cabo y con éxito, tanto dentro como fuera de España, grandes producciones cinematográficas que no habrían sido posibles sin la intervención, sin la implicación de las televisiones. Es algo que no podemos pasar por alto y viene a refrendar algo que me gustaría que fuera recordado en estas jornadas. El hecho de que siempre es posible encontrar un motivo para el aliento cuando el ánimo está en salir adelante. Afrontamos momentos duros, los problemas son evidentes y sus consecuencias claramente palpables. Pero el objetivo que nos une a todos, por encima de esas dificultades, es que merece la pena seguir trabajando para sacar adelante un proyecto, una empresa, un sector y un país. Es el momento de la unión y la fortaleza, que son las únicas cualidades que nos permitirán salir de la crisis. Precisamente UTECA es un claro ejemplo de los beneficios de esa unión. Esta asociación está formada por empresas que son competidoras entre sí y, como presumían esta mañana sus directivos, muy competidoras entre sí. No obstante, conscientes de que la mejor manera de lograr objetivos comunes es actuar juntos, se unieron hace ya varios años y no se puede decir que les haya ido nada mal. Desde aquí, animo a todo el sector a que siga trabajando juntos para poder llegar muy lejos y afirmar lo antes posible que hemos superado las dificultades. Tenemos de nuestro lado lo más importante, la determinación. Tenemos que conservar la fórmula que nos ha dado más prueba de ello, la voluntad de diálogo, de consenso y de saber concentrar esfuerzos. Y tenemos que aplicar la mejor garantía de éxito, la confianza. Estoy convencida de que España cuenta con talento, creatividad necesaria y experiencia probada en el sector audiovisual. Elementos clave para situarnos en la vanguardia mundial y que sin duda alguna contribuirán para salir de la crisis. Espero que determinación, diálogo y confianza tengan un lugar importante en estas jornadas y en el futuro que yo auguro halagüeño del sector audiovisual. Muchísimas gracias.